Rocío Failales, futura estudiante de periodismo, porque bueno, finalmente la universidad te becó, conoció tu historia, te acercás todos los días acá al cruce del 17 a vender tortas fritas. Bueno, queremos saber un poco más cómo es tu historia. Bueno, primero saludarles a ustedes y bueno, agradecerles por esta pequeña entrevista. Sí, así es, como vos decías, la universidad se comunicó conmigo y bueno, agradecerles a ellos también por la beca que me han dado. Y bueno, así me presento, me llamo Rocío, bueno, así como decía, y tengo 20 años y bueno, me acerqué acá a esta parte de la ruta a poder, bueno, vender lo que es tortas fritas y tortillas para poder seguir estudiando la universidad, ya que bueno, como comenté en muchos lados, somos una familia numerosa y hoy por tema de la economía, bueno, cuesta bastante lo que es llevar una familia de muchas personas. Bueno, Rocío, así como conoció la historia, tu historia, la universidad, supongo que muchos caletenses también la conocieron. Bueno, contanos, ¿se acerca la gente? ¿Quiere conocer un poco más? ¿Te conversa? ¿Te pregunta? Sí, así es. Hoy justamente pasaron a comprarme y me decían, te vi en la tele, te vi en la radio, te escuché en la radio. Y así también, bueno, comentarios que me han dejado también. Así también agradecerle a cada persona que, bueno, me ha ayudado, me ha tirado buena onda. Eso me alegra y me alienta a seguir haciendo esto. Así también poder ponerle todas las pilas al estudio cuando sea el momento de arrancar. ¿Hace cuánto comenzaste a trabajar acá en la ruta? Parece chistoso, pero arranqué el día viernes. fue una iniciativa de mi papá, ya que, bueno, como comentaba, el tema económico está bastante duro. Así que, bueno, me invitaron a salir a vender torta frita. La primera era salir a vender en la costa, pero dije no, me dio un poquito de vergüenza, pero bueno, vine acá y bueno, gracias a Dios se está dando, se vende todo, así que bueno, eso sería. Bueno, con respecto a la universidad, ¿ya estás inscripta? ¿Ya buscaste tus papeles? Sí, estoy pre-inscripta. Uh-huh. Así que ahora en marzo yo tengo que dejar los papeles de inscripción y demás. Así que... Bueno, ¿y por qué elegiste periodismo? ¿Te ves en la tele, en la radio? ¿En qué medio te visualizas, te proyectas? Mucho más en la radio. Bueno, como comentaba, el día de ayer que estuve en la radio San Jorge, el periodismo nació de muy chiquita. Tengo conocidos que tuvieron programa de radio acá en Caleta. También, bueno, yo iba a la iglesia, o sea, voy a la iglesia. Y de muy pequeño, bueno, he visto que gente han hecho programas, me han invitado. Y bueno, de ahí nació el amor a la radio, a querer tener más conocimiento sobre esto. Así que eso me invitó a elegir esta carrera. Rocío, bueno, sabías que te convertiste en un ejemplo de superación, ¿no? ¿Qué mensaje le dejas a todas aquellas personas que por ahí se encuentran en esta misma situación? Bueno, sí, me lo han dicho mucho, me han dicho que soy el ejemplo para muchos jóvenes. Y bueno, primero decir que no soy ejemplo para nadie, porque creo yo que es cuestión de actitud y bueno, tener ganas. Así que bueno, aventarle a los más jóvenes a que sigan estudiando, que no dejen. Que sí cuesta mucho terminar, sea el secundario, sea la universidad, pero yo creo que cuando ya es el último año, la última materia de rendir, y que te digan, bueno, terminaste, lo más apreciado, porque toda la vida pasamos estudiando prácticamente desde que entramos al jardín, y todo es satisfactorio. ¿Hace cuánto que terminaste la escuela vos, el secundario? Yo el secundario lo terminé en el 2021. Y bueno, por cuestiones no pude arrancar el año pasado a la universidad, así que bueno. Bueno, ¿querés invitar a la gente, si quiere colaborar con vos, que se acerque a este lugar? ¿Vos en qué horario estás? Así es, yo voy a estar de lunes a viernes de 7:30 a 11:30. Así que si también quiere colaborar, dejo mi número. 2974-3943-37. Así también, bueno, voy a aprovechar de agradecerle a la gente que también me colaboró con su aporte. Bueno, agradecerle porque bueno, sin eso no hubiese podido comprar los ingredientes y demás, así que... ¿Medios de pago tenés? ¿Solo efectivo? Sí, medios de pago también, tengo Mercado Pago, así que tiene toda la posibilidad de comprar mis tortas fritas. Bueno, gracias.